pero hay uno que está realmente muy bueno. El sabor. El sabor. El chancho perfecto, pero el arroz destruido con un increíble sabor. Y el plato es arroz con chancho, entonces el arroz cobra un protagonismo especial en esta preparación. Estoy totalmente alineado ahí. Me da una pena porque está tan rico ese plato. Pero ese participante tiene la capacidad de salir adelante con esto. Creo que más le va a servir y creo que va a ser más entrenamiento. ¿Está bien? Los cortes están gruesos, pero... ¿Sabes qué está raro? ¿Ya la aliñaste? No, todavía nada. ¿Y por qué lo has puesto en este bowl y no en un bowl más grande como este? Ah, para presentarlo. Lo busco un bowl más grande. ¿Ya le echaste limón? No, no, nada, nada todavía. ¿Y pensabas presentarlo así? Es que nunca... No, compadre, tienes que meterlo en un sitio. Ya. ¿Esto está limpio? Sí, está solamente del agua de la cebolla. Bueno, justo el agua de la cebolla te hubiera servido para balancear. Mira, el corte es grueso. Intenta mejorar tus cortes. Claramente, nunca hice salsa criolla. Un tip que repetimos constantemente en el momento de hacer criolla es colocar la cebolla en agua con hielo. Sí. Esa agua con hielo va a mantener que sea crujiente y va a hacer que la cebolla también se contraiga. De ahí la saqué. Ya, pero la tienes que sacar para el momento del servicio. Ya. Y justo en ese momento la alineas. Y es más, esa agua de la cebolla te puede ayudar a balancear la acidez de este limón. Esto no es una chalaquita. ¿Por qué? Porque chalaquita es en cubitos pequeños tipo brunoise. Esta es una criolla pésimamente cortada. Mira esta cebolla, qué vergüenza. Mira esto, esto no puedes sacar. Esto no puedes sacar. Voy a sacar las gruesas. Todos estos. Ya, 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 voy a sacar. ¿Sabes qué? Si tienes tanto tiempo, ¿por qué no aprovechas y practicas tus cortes de cebolla? Toda la razón, Javier, toda la razón. Sí, tengo que practicar mis cortes de cebolla, pero ya he dicho que es lo que más miedo me da. ¿Esto no puedes presentar? No, eso no le he presentado. Esto no puedes presentar, ahí está, no mire. Ahí está. Ah, ya. El jugo de limón. Falta el último, me han dicho para que no se malogre. ¿Tan poquito vas a presentar? O sea, ¿vas a presentar medio plato? Este... Quedan 6 minutos. Ya, ya, señor. Ok. ¿Comprendido? Todavía no le he echado limón. ¿Bien? ¿Esto qué es? Pimienta. Le saqué un poco de... Es lejos. De grasa. Cerca de lo que no vas a usar. Ya. Esto es basura, luego dispones de eso. ¿Y esta zona de emplatado vas a presentarle hecho una mugre? Ahorita porque lo está llena de aceite, es una cochinada, esto tendría que estar impecable. Tienes tiempo de limpiar tu estación, de limpiar el espacio, colocar los platos y estar lista para que básicamente lo único que te falte es la criolla. Buena suerte, permiso. Señor, estoy trabajando en el orden, vea, estoy mejorando, ve el progreso. Alumnos, quedan 5 minutos. Está, Diana, no toques nada, no muevas nada, no hagas nada, solamente implora que todo salga bien. Voy a emplatar. ¿Ya revisaste tu arroz? No, ya sonó, acaba de sonar. Alumnos, quedan tres minutos. Vamos, vamos, se acaba el tiempo, vamos. Vamos a ponerle los cerditos, que no tengan tanta grasa. Señores, un minuto, 60 segundos. No tengo con qué servir, Gachi, préstame algo. Eso. Gracias, reina de belleza. Señores, colorín colorado, el tiempo se ha terminado y 2 porciones al lado derecho de sus estaciones ya deberían de haber colocado. Si no lo han hecho, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, manos atrás. Lo han logrado y ahora ha llegado el momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones para determinar quiénes serán las 2 personas que avanzarán al siguiente ciclo, al 4º ciclo de esta competencia, mientras ustedes, queridos alumnos, se vienen al comedor conmigo. Así que agarren uno de esos platos, acérquense y que se abra el comedor, señores. Nos vemos adentro. Buena suerte. Queridos alumnos, bienvenidos una vez más al comedor. Antes de empezar a probar, quiero comunicarles que Vanessa Terquez se ha cortado. Oh. Va a pasar directamente a la noche de desaprobados. Que igual hay 2 personas más que irán a la noche de desaprobados, pero también mantenemos de que hay 2 personas que avanzarán al siguiente ciclo de esta competencia. O sea que
sumas y restas, si calculamos las posibilidades, han subido, Carlitos. Bueno, algo es algo. Dicho esto, señores, probemos el plato de Graciela Rivas. Uy. Uy, ay, ay. Gachi, ay, ay. ¿Qué tal está eso? Le faltó un poco de cocción, pero entre todo, está bien. O sea, para los estándares de esta competencia... Te echo una criolla. Criolla no solicitada, con gran intromisión de cebollón, garantiza soltería permanente a quien coma esta criolla. Yo creo que está bien rico de sabor. Mira, a ver, voy a probar. Está como mojadito. ¿Qué tal está la panceta? Voy a probar eso. Lo que eso sí, no lo he probado. Ah. Lo he cocinado, pero no lo he probado. A mira, ciegas. Está cocidita. Así es, como la prueba del olfato. Claro, directo. Oye, mira, rica. Me gusta de que sea melosito, además que como tiene la presencia de la bicola, la cerveza, bastante azúcar, queda así como melcochadito y me encanta. Se siente el sabor de la cerveza negra. Me gusta. El chancho es bueno hasta sin sal, pero está bajito de sal. ¿El arroz? Ya ves, cervecita, le eché 2 latas. No me esperaba que sea tan bueno, ¿ah? ¿Eh? Es increíble, pero tan bueno. Le falta un poquito al arroz, pero... Pero sí se deja comer. Sí. Bien, Gacho. Y todos los vegetales cocidos en su punto. Lo dije, perdón, pero... La criolla sí tienes que practicar, Gachi, ¿eh? Esto está muy tosco. Mira estos... Voy a meter el dedo porque ya probaron mis compañeros, pero miren ese pedazo de rocoto, de gil limo, no sé. Rocoto es, ¿no? Sí. Muy grande. Afínate, pero buen sabor. Bueno, vamos al plato de Wendy Menéndez. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bastante rico también el arroz de Wendy. Melcochadito. Un poco más bajo de sabor que el de Gachi, pero lo comería tranquila. Y el chanchito está más sazonado, está más sabroso. ¿Mm? Me gusta. Tiene sabor. También le hubiera dejado un par de minutitos más que sí. Sete. Y mi chanchito está rico. Me gusta, sí me comería todo este plato, tranquilamente. Ahorita estoy lleno, estoy comiendo porque está bueno. ¡Wow! ¡Qué felicidad! Que le guste a mi chef. Oye, Giacomo, estoy siguiendo punto a punto lo que me enseñas y me estoy viendo todos tus videos. Buenas. Buenazo. No lo puedo creer. Pasamos de la criolla otra vez. Y ahora vamos con Diana Sánchez. ¡Yay! Tenía hambre. Todavía sigue un poquito grasoso esto de acá. Ah, dejaste el hueso. Buena idea. Está muy bueno esto. Buenazo el chancho, lo van a disfrutar mucho. Uy, qué bueno. Se me dio una panceta entera. Y el arroz está súper sabroso, pero está destrozado. Pero está súper sabroso, tan sabroso como el chancho. La criolla la voy a dejar pasar, no le veo tan buena. Esto está delicioso, el cerdo está buenísimo. Se le ha pasado el punto, está a punto de convertirse en un mazacote. No es un mazacote, está maltratado el grano, pero el sabor es una bomba. Lo que está pasando ahorita en mi boca es un espectáculo. No pensé que después de este primer plato nos iban a mostrar que podían hacer algo así. Palmas, por favor. Me encanta, amo esta receta. Es como un arroz meloso. Delicioso. De verdad que el sabor es increíble. O sea, yo me lo podría comer feliz. Bien, señores, Carlitos Palma, tu momento ha llegado. Por fin, momento hermano. De que pruebes tu chanchito. Excelente. Puedo limpiar un poco más el plato, que se le ensució al momento de emplatar, evidentemente, pero hay un claro esfuerzo de emplatar bien. Y tiene sentido. Al chancho definitivamente le falta sal. No explota. El producto es muy bueno. Este arroz ha llegado definitivamente un poquito pasado de punto al bowl con el que él ha hecho este moldecito. Y encima lo ha pelmazado tanto que lo ha aplastado. Rescato que todos han hecho criolla. Será un desastre criolla, pero se han mandado a competir todos, no se han dejado pisar el poncho.
Siento que le falta sabor a mi chancho. Me falta, ¿Qué pasa con ese chancho? Yo siempre cocino bajo en sal, así que, bueno, sí, es lo que tengo que corregir. El chanchito, sí, no tiene casi nada de sal. Por ende, no levanta ese sabor del buen producto que tiene aquí. No levanta, no levanta. ¿Por qué no levanta mi chancho, así como yo? Y el arroz está bien, pero también le falta sal. Y como dice Javier, lo han aplastado, lo ha apelmazado. Dentro de todo está mejorando, Carlos. Mucha nostalgia. Mi abuela hacía un plato de arroz con chancho bien típico limeño. No es igual que este, pero me ha traído mucha nostalgia. Y creo que hemos encontrado varios errores comunes de las casas de amas de casa que cocinan con mucha grasa, ¿no? O sea, arroces que están apelmazados, esas cosas. Igual hay dos o tres que están interesantes y creo que tengo claro cuáles son los dos que a mí me gustan. Para mí hay tres que están bien sabrosos, buenos en general, pero hay uno que está realmente muy bueno. El sabor. El sabor. El chancho perfecto, pero el arroz destruido con un increíble sabor. Y el plato es arroz con chancho, entonces el arroz cobra un protagonismo especial en esta preparación. Estoy totalmente alineado ahí. Me da una pena porque está tan rico ese plato. Pero ese participante tiene la capacidad de salir adelante con esto. Creo que más le va a servir y creo que va a ser más entrenamiento. Creo que le va a ser bien. Vamos con los dos ganadores entonces. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quiénes serán las dos personas que avanzarán al siguiente ciclo de esta academia y quiénes serán las dos personas que irán a la noche de desaprobados el día de mañana junto con Vanessa Terquez, que ya está esperando ahí pues por el tema del corte del dedo. Veamos qué dice el jurado. Vamos a la cocina, señores. Vamos, acompáñenme. Queridos alumnos, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos el nombre de las dos personas que avanzarán al siguiente ciclo de esta academia y también sabemos el nombre de las dos personas que acompañarán a Vanessa Terquez a la noche de desaprobados el día de mañana. Antes de conocer el nombre de esas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en este segundo plato de la noche. Jurado Rossinelli. Gachi, buen sabor de tu arroz, buena textura, melcochadito, como esto esperaba, pero le faltó sal al cerdo. Ah. Bueno, en general ha sido un buen trabajo. Creo que tienes que cuidar un poco más la cocción del arroz, que esté más parejita. Y yo creo que aderezar un poco mejor el cerdo, pero salvo eso, no esperaba este resultado, considerando cómo te fue en la primera parte. Diana. El cerdo es el corte de carne que más me ha gustado de la competencia. Realmente lo has sazonado y cocido prácticamente a la perfección. El arroz estaba sabrosísimo, pero sobrecocido y destrozado. No sé si será suficiente. Carlos, el arroz estaba en la textura correcta, sabroso, pero lo pusiste en un molde y lo aplastaste. Era mejor servirlo en este caso abierto y al chanchito también le faltaba sal. Sí. Bien, después de las gentiles palabras de nuestro jurado y antes de saber el nombre de las personas que avanzarán al siguiente ciclo de esta competencia y las personas que irán a la noche desaprobados, déjenme comentarles, al igual que hice con sus compañeros el día de ayer, que las personas que vayan a la noche de desaprobados el día de hoy recibirán uno de los balotarios, uno nomás, jurado Macías, si fuese tan amable. Uno de los balotarios que está sosteniendo el jurado Macías, que comprende este balotario, pues tiene 9 platos distintos que podrían entrar el día de mañana en la noche de desaprobados. Es decir, si ustedes practican, estudian, dejan sus vidas de lado, No cocinan, llegan a su casa, cocinan de madrugada, hoy mismo, hacen todas estas recetas. Hasta mañana. 9 veces. Ajá. Hasta mañana y nos encontramos aquí. Puede que avancen al siguiente ciclo y les vaya mejor el día de mañana. Aquí. ¿Me puedo quedar acá y hacerlo acá? Sí, vamos a hacerles un espacio en el calabozo del canal. Ya. Muy bien, señores. Ahora sí, dicho esto, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona
desaprobada de esta noche. Jurado Macías, ¿a quién le entregará esa banda de desaprobado o desaprobada y su respectivo balotario? Jurado Macías. Pasa a la noche de desaprobados. Carlos Palma. Carlos Palma. Nos volveremos a ver las caras en la noche de desaprobado. Carlos Palma. Estudio, yo también. ¿Cuánto lo siento? Meten cosas, esfuerzo es el doble. Gracias. Sal, sal al chancho. No, ya sabía que esto se venía ya. Bien, señores, momento de conocer el nombre de la persona que avanza al siguiente ciclo de esta competencia. Jurado Bocchio. Con mucho gusto. Avanza al siguiente ciclo de esta competencia. Felicitaciones, Wendy. Wendy Menéndez, felicitaciones. Estás salvada, avanzas al siguiente ciclo de esta academia. Felicitaciones. ¡Gracias! ¡El mejor plato! ¡Bien por la academia! ¡Seguimos, seguimos subiendo de nivel! ¡Vamos! Gachi Rivero y Diana Sánchez. Diana Sánchez y Gachi Rivero. Una de ustedes mantendrá el invicto que ha acumulado hasta el día de hoy y la otra lo perderá. Jurado Rossinelli, ¿quién será la persona que acompañará a Vanessa Terquez y a Carlos Palma en la noche de desaprobados? Pasa a noche de desaprobados. Uno obtuvo excelentes sabores, pero arroz destrozado. Otro obtuvo excelentes texturas y sabores un poco más bajos. Vamos a ver. Solo puede pasar una. Ya sé lo que sienten las Misses Perú. Pasa a noche de desaprobado. Diana. Diana Sánchez, pasa esa noche desaprobado junto con Carlitos Palma y Vanessa Terquez. Eso quiere decir que Gachi Rivero, señora, y Wendy Menéndez siguen avanzando en esta academia. ¡Bien! Ya pasé al siguiente ciclo, así que invicta. ¿Todo bien? Comenzamos bien el programa sintiéndome ganadora y ahora voy a una noche desaprobados. No me parece, ¿ah? Me voy. Diana Sánchez, te hago la entrega de tu balotario. Mientras asimilas lo que acaba de ocurrir, se rompió el invicto de Diana Sánchez, señores. Ay, ay, ay. Y mientras nosotros seguimos procesando lo ocurrido aquí, los dejamos con Pitucas y Lucas. ¡Hasta mañana! ¡Chao!